Se trata de la tercera plaza de toros más antigua de Castilla y León, después de las plazas de Béjar y Segovia. Edificada en el año 1828, guarda a día de hoy la misma estructura de su inauguración. Construida en madera y adobe, por ella han pasado los grandes toreros de la historia de la tauromaquia. Una plaza con sabor añejo, llena de torería como quedan pocas en nuestro país. Vivir un festejo en ella te traslada a tiempos inmemoriales por su vetusto aspecto, digno de otros siglos en los que se vivía el toro de una manera distinta. La historia de esta plaza de toros de Toro tendríamos que remontarnos al año 1828, cuando el Hospital General de la ciudad de Toro decide construir una plaza con carácter exclusivo para la beneficencia local, que precisamente sea para ese hospital en el que se habían refundido los hospitales de la ciudad de Toro y conseguir medios para poder mantener a los enfermos, para poder mantener el hospital. Como digo, es en el año 1828 cuando se construye la plaza. Está en manos de la Junta de Beneficencia hasta la desamortización. Después de la desamortización ya pasa a manos privadas y está en propiedad de una familia de Toro hasta el año, o sea, desde el año 1945 al año 1984 sigue en manos privadas, y nosotros, el Ayuntamiento de Toro, en el año 2000 compramos la plaza ya en un estado de franco deterioro. Estaba prácticamente casi en ruinas y se salvó, pues, prácticamente de milagro. Gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León se ha podido realizar la restauración de la plaza, y el primer festejo que dimos con motivo de la reinauguración de la Plaza de Toros fue el 18 de julio del año 2010, en el que abrieron la plaza Morante de la Puebla, Leandro Marcos y Cayetano, con toros de Jandilla. Ese fue, digamos, el volver a encontrarse con la historia de la Plaza de Toros. Una plaza de toros en la que han pasado a lo largo de su historia las mejores ganaderías, los mejores toreros. No olvidemos que la inauguración el 28 de agosto de 1828 corrió ni más ni menos que a cargo de Francisco Montes Reina Paquiro, digamos que uno de los genios de la tauromaquia, y luego han pasado por aquí, pues, toreros tan afamados como El Gallo, toreros como Sánchez Mejías, ya más recientemente, pero también Lagartijo, Frascuelo. O sea, digamos que esta plaza tuvo los mejores toreros a lo largo de su historia, y luego tuvo también las mejores ganaderías de entonces, Zalduendo, Miura. Ese tránsito desde el año 1984-85, en el que se cierra la plaza por ese deterioro, hasta el año 2010, que se renueva, digamos que conectamos otra vez con la historia de la tauromaquia de la plaza, ha producido ese vacío en la historia también y ese desconocimiento un poco de esta magnífica joya arquitectónica que es la Plaza de Toros de Toro, hoy bien de interés cultural, con categoría de monumento, y que su principal construcción, como podéis ver, es la madera y el tapial de barro y el adobe, que son elementos muy característicos, y luego recubiertos con cal, con unos muros de cal. Pues los que tenemos unos poquitos de años nos damos cuenta que esta plaza era un anhelo de los toresanos, porque aquí no solamente se celebran los festejos taurinos, esto era un lugar sobre todo lúdico, un lugar de encuentro de la sociedad toresana. Aquí se celebraban bailes de carnaval, se celebran conciertos, digamos que es algo que estaba en el corazón de todos los toresanos, con un gran deseo de poderla poner en valor y poderla disfrutar por todos los toresanos y por la gente de la provincia que nos visita. Creo que el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos años para conseguir recuperarla, desde luego, se ve compensado con el cariño de la gente de Toro y con algo que nos ha sorprendido muy gratamente, y es que la Plaza de Toros ha pasado, junto con la Colegiata, a ser uno de los monumentos más visitados por el turismo que llegan a la ciudad de Toro. Es curioso cómo el turismo en general, y también, por qué no decirlo, el turismo que se interesa por cuestiones de tauromaquia, ha hecho de la Plaza de Toros una referencia, porque digamos que es en España la única que se conserva de estas características, de las que hubo muchas, de estas mismas características constructivas. En Madrid hubo dos, en casi todas las ciudades de España se hicieron plazas de este tipo, pero al final se perdieron prácticamente todas. O sea, plazas en madera y tapial de barro, pues prácticamente desaparecieron todas, y la obra más representativa es precisamente la que estáis viendo hoy, la Plaza de Toros de Toro. Fue reinaugurada tras una minuciosa remodelación en el año 2010, dejando a todos los toresanos una joya arquitectónica para uso y disfrute de todo el pueblo.
En ella se han ofrecido corridas de toros, espectáculos de ópera y muchas actividades más. La reconstrucción fue posible por el gran empujón de la Junta de Castilla y León, de especial manera por el entonces consejero, hoy alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco. Este festejo, como podéis ver, se celebra con una cuba de vino en el centro del ruedo, y a esta cuba de vino se lidian cuatro novillos toros, y la gente joven de aquí tiene que salir a coger vino. Cuando sale el primer novillo ya se puede ir a coger vino. Entonces coges vino y ofreces a tus amigos, a la familia, a los distintos conocidos, les ofreces el vino. Lo que hay que hacer, como es lógico, es burlar al toro para poder coger vino y tener éxito en esa misión. Este festejo que vemos así, que se celebra en la Plaza de Toros desde tiempo inmemorial, pues tiene muchos siglos de existencia. Tenemos unas referencias muy concretas que se conservan en el archivo de Simancas, en el que hay un pleito entre un grupo de toresanos denominados los Pecheros, que eran los que al final tenían que pagar numerosos acontecimientos, y que ya tiene que intervenir la corte, intervienen los reyes católicos, y en ese documento se lee que este festejo viene ya desde hace varios siglos. Por lo tanto, si estamos finales del siglo XV, principios del siglo XVI, en la que intervienen los reyes católicos, nos damos cuenta que se remonta muy probablemente al siglo XII, siglo XIII. Es precisamente la cofradía del Corpus Christi quien en este siglo, en torno al XIII, celebra en la Plaza de Toros, en la calle, en la Plaza de Toro y en distintas calles de la ciudad, un festejo que consiste en colocar una cuba de vino y además ofrecer dulces a todos los toresanos y a los visitantes con motivo de aquella festividad tan importante entonces, la del Corpus Christi. Por lo tanto, es un festejo que se remonta muchísimos siglos atrás y que desde luego goza del apoyo de los aficionados locales, que para nosotros pues también es muy, muy satisfactorio ver cómo se mantienen estas tradiciones. El escritor peruano Mario Vargas Llosa visitó la ciudad de Toro para defender una vez más en primera línea de fuego el mundo de la tauromaquia. Fue recibido por las autoridades locales en la Plaza de Santa Marina y acompañado con todos los honores por la banda de música municipal hasta la puerta del mismísimo Ayuntamiento Toresano, lugar en el que firmó en el libro de autoridades para después tomar la palabra en defensa de nuestra fiesta. Siempre con la palabra amable e inteligente de un hombre culto que ha vivido el mundo del toro de una manera muy especial. Anteriormente, Jesús Sedano, alcalde de Toro, William Cárdenas, presidente de la Asociación Internacional de Tauromaquia, y Francisco Lobata, como representante de los aficionados zamoranos, mostraron su eterno agradecimiento al Premio Nobel de Literatura por la visita a su ciudad. Sin duda, un orgullo para todos los zamoranos que han demostrado durante toda la jornada un cariño especial hacia el escritor. Pues puedo decir cosas muy buenas sobre los vinos de esta tierra, que los conozco bastante bien, los aprecio, y también creo que es un motivo de orgullo para ustedes pertenecer a una región que tiene unos vinos que cada día ganan más prestigio y hoy día compiten con los mejores vinos del mundo, ¿no? Los defiendo siempre porque, como usted sabe, hay una ofensiva contra los toros. Hay una ofensiva, se va, digamos, hay campañas. Creo que en muchos casos son campañas políticas que no quieren tanto defender a los toros, sino utilizar la prohibición de la fiesta por motivos políticos. Tengo la impresión que es lo que ha pasado en Cataluña, por ejemplo. Creo que ha sido sobre todo un hecho político el que ha movido esa prohibición. Pero creo que quienes creemos que los toros son una fiesta importante, rica, una tradición que debemos defender, debemos hacerlo con claridad y sobre todo sin complejos de inferioridad, ¿no? Hay muchos artistas que la defienden, ¿eh? Muchos artistas, escritores, músicos,
pintores, hemos firmado muchos manifiestos y he visto figurar ahí artistas de primera categoría, ¿no? Así que creo que, hombre, no todos, algunos pues no les gusta, a nadie se le va a exigir que vaya a los toros si no le gusta, ¿no es cierto? Lo que queremos es que se reconozca nuestra libertad, nuestro derecho de ir a los toros, de ver toros, a quienes los toros nos gustan, pero a nadie se le va a obligar a ir a los toros, desde luego, ¿no? Lo que ha ocurrido en Bogotá creo que es muy lamentable y muchísimos bogotanos y colombianos lo han lamentado. Hemos firmado manifiestos protestando por esa prohibición. Esa prohibición está de todas maneras siendo cuestionada desde el punto de vista legal y yo tengo la esperanza de que la afición colombiana, que es muy grande la afición taurina, al final imponga su propio punto de vista y vuelva a restablecerse la tauromaquia en Bogotá, donde hay una antiquísima tradición y además una ciudad que ha dado muy buenos toreros a la historia, ¿no? El Nobel no quiso terminar su intervención sin señalar varios aspectos fundamentales de la actualidad taurina, como la prohibición de los toros en Bogotá o el problema actual de la fiesta en Sudamérica. Vargas Llosa se reunió después con diferentes colectivos de aficionados y profesionales como el torero vallisoletano Leandro Marcos. Yo creo que es un día de orgullo, ¿no? Para mí como toresano de corazón, ¿no? Yo creo que para la ciudad de Toro muy, muy importante, como está siendo pues, el alzar la voz, un premio Nobel como él, para defender la fiesta, ¿no? Nuestra fiesta y por todos los sitios. Yo creo que hoy es un día de histórico para Toro y sobre todo pues muy agradecido, ¿no? Y honrarle con la presencia y el apoyo en la bienvenida, ¿no? Agradecerle a don Mario ese respaldo que le está dando al proyecto para conseguir que la fiesta de los toros sea reconocida como patrimonio cultural inmaterial del pueblo español y de los pueblos que comulgan con la afición a la fiesta. Y en segundo lugar, en esta oportunidad, ver ese respaldo a la tauromaquia en su sentido más amplio, ¿no? A los festejos populares, que es donde está el origen de la fiesta, ¿no? O sea, yo creo que es la expresión más genuina de la fiesta de los toros, ¿no? Tenemos mucho que agradecer todos los toreros y los aficionados en general, porque un hombre de la cultura como él, a nivel internacional, que defienda y demuestre ese amor por los toros, pues muchas veces los toreros o los aficionados no tenemos esa facilidad de palabra o para poder defenderlo como se merece y teniendo estado representante, yo creo que llegamos a mucha más gente. Hombre, para nosotros es un gran honor que un personaje como Vargas Llosa, que es un gran valedor de la fiesta de los toros a nivel universal, pues para nosotros, sobre todo, nos ha cargado de autoestima, nos ha quitado muchos complejos de encima, porque ahora en los tiempos que corren, defender la fiesta de los toros como la está defendiendo él a nivel nacional, a nivel universal, de la forma que lo está haciendo, como dijo Paco, ¿no? En corto y por derecho y sin fisuras, sin aristas, yo creo que tiene un valor incalculable. Ya por la tarde descubrió una placa que el ayuntamiento ha querido colocar en su coqueta plaza de toros con motivo de su visita poco antes del comienzo del popular festejo de la Fuente del Vino. El Nobel abrió el paseillo y brindó montera en mano a toda la afición toresana. Un día inolvidable para todos los vecinos de Toro y sobre todo un fuerte empujón para el mundo de la tauromaquia.